Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Patricia. Bueno, y me encuentro en mi departamento. Voy a tomar mi desayuno. Miren, un cafecito, un jugo de frutas, pancito y salchicha. Salchicha no es salchicha de guacho, es salchicha de Japón. Bueno, la he preparado con cebollita, huevo y con carne molida. Como saben, todo lo preparo en la olla arrocera. Bueno, este será mi desayuno de hoy, cafecito con su salchicha de Japón. Bueno, chicos, que tengan buen día, a cuidarse mucho, a seguir los protocolos y no se olviden de suscribirse a mi canal. Estoy como Patricia Furulla y darle a la campanita para notificaciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo preparo yo la salchicha estilo salchicha de guacho, como le llaman en Perú, pero es salchicha de Japón, digamos, porque la estoy preparando acá. Y bueno, la voy a preparar con carne molida. Aquí está, voy a comprar un paquete pequeño de 184 yenes, una cebolla y los condimentos. Si desean, pueden comprar las cebollas en paquetes, en bolsas, pero como yo solamente voy a prepararlo para mí y para mostrarles en el video, pues voy a sacar solamente una cebolla de unidad. Miren, en este supermercado está a 45 cada cebolla, así que sacaré una. Miren, voy a preparar la salchicha estilo salchicha huachana, pero la estoy haciendo con carne molida. Como saben, yo todo lo preparo en mi olla arrocera. Ahí está la olla arrocera. Le he puesto un poquito de aceite porque la carne que estoy utilizando es carne de cerdo con carne de res mezclada. Entonces no tiene mucha grasa en realidad. Entonces pongo un poquito de aceite que caliente un minuto y voy a colocar la carne molida, la cebolla, el ají especial, sal, pimienta, un poco de ajos, un toque de vinagre y yo le pongo un poquitito de ajinomoto. El ajinomoto es opcional. Hay muchas personas que no les gusta, pues no lo ponen, ¿no? Miren, ahí está. Ya puse la carne molida. Le voy a dar una movidita y luego voy a poner encima la cebolla cortada en cuadraditos. Bueno, he puesto la cebolla, el ají especial, sal, pimienta, un poco de ajo, comino no porque no tengo, y un toque de vinagre. Lo voy a revolver y que se siga dorando. Como ven, es algo rápido. Ya cuando está casi doradito, le voy a echar el huevo batido. Aquí está, aquí tengo el huevo batido y es lo que le voy a poner. Y seguimos revolviendo. Bueno, ya está listo. Aquí nos quedó nuestra salchicha. La hemos preparado con carne molida y en la olla arrocera. Bueno, lo voy a poner en un envase y ya pues tengo acá mi salchicha para el desayuno. Bueno, chicos, y aquí está la salchicha estilo guacho que la hemos preparado con carne molida y en la olla arrocera. En realidad ha salido bastante. Es un envase hondito. Es este envase de acá. Que miren, bueno, es realmente hondito. Y pues lo que hemos gastado es solamente en carne molida 185 yenes, una cebolla 45, huevo 20 yenes y 50 yenes de condimento, digamos. Bueno, 300 yenes para esta salchicha estilo salchicha de guacho que le hemos preparado con carne molida. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que me sigan apoyando con sus suscripciones. No olviden suscribirse por eso a mi canal. Estoy como Patricia Furulla y darle a la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. A cuidarse mucho. Buenos días, buenas noches y buenas vibras.